Hola, gente. Por fin podemos tener a la fundación. Podemos conseguir a The Rock. O sea, en el Fortnite, The Rock se llamará la fundación. Pobre señor Roca, hubo un meme de su cara antes de que este apareciera en el Fortnite. Bien, lo que voy a hacer aquí van a ser desafíos ya. Me van a dar por culo seguro. Pero bueno, no importa, voy a hacer desafíos. Porque, bueno, sí. A lo mejor puedo tener a The Rock. Este señor no aparecerá en la serie de ídolos. Solo en legendario. Oh, vaya. Mucha gente va a querer caer ahí. Y otra mucha gente a pisos picados y otra mucha gente a cavernícola. No, caverna clandestina. Lo que faltaba ya. La mala conexión. Vamos a ir cayéndome ahí. Cuenta. O sea, bueno, no voy a meterme en la grieta antes de tocar el suelo. Empieza bien esto, chavales. Empieza bien la cosa. Bueno, empezamos con conexión, caca. Claro, habrá que tener paciencia. Y esperar al día siguiente. Para empezar a jugar bien. Luego, como venga un bot, hacerme un bukake. Bueno, varios bots, hacerme un bukake. Aunque solamente es uno el que me podría matar. A no ser que dos enemigos hagan team. Tengo plumas. Bueno, tengo pocas. Esto tendría que llamarse Monumento Monumental. Wow. Es un nombre muy creativo. Y demasiado original. Madre mía, hasta los desafíos son fáciles. Aquí no hay vehículos, eso seguro. Novedad traje. Pues bien, ya he conseguido a The Rock. A ese señor mamadísimo, chetadísimo. Y me llevo tu dinero. Voy a probar ahí. Probar a ir a los Joneses.
Aunque me imagino que no va a haber un vehículo. Era un clombo. Que pensé que era parte de una colaboración con alguna desarrolladora. Una película, videojuego, lo que sea. Yo pensé que esto no era propio del juego. Gracias por atropellarme, rata. ¿Cómo se nota que sabes dar la cara? Y que no eres un cobarde en el fondo. Caverna clandestina, vaya. No, ahora va a caer demasiada gente ahí. Dame un abrazo guapo. No, todo el mundo quiere caer en caverna clandestina para coger cajas de munición. Y todo el mundo me imagino que querrá caer primero ahí y después ahí para terminar el desafío con facilidad. O sea, para matar, digo, joder, para conseguir fácilmente la fundación. Sí, notificación de Facebook. Que no lo suelo usar, bueno. Lo uso para subir cosas ahí desde Instagram. Ya no pongo historias destacadas ni nada de eso. Vale, ya he cogido cajas de munición.
He hecho lo que quería hacer en... ¿sabes? Ya cogí todas las cajas de munición de caverna clandestina. Y he podido escuchar al científico. Ah, pociones de escudo en una sola partida. Vale, para esto me tenía que ir a refriega de equipos. Las misiones diarias las hago luego. Voy a repasar otra vez los desafíos. Espérate, que la gente se aburre y quiere ir a refriega de equipos. Antes que hacer lo más sencillo para conseguir la fundación. No puedo hacer nada. No puedo ir ahí. Pobre Roca. Le han explotado para que haga estos bailes en el juego. El tamaño del inventario es grande. Bueno, nada, no voy a ir arriba. Ahora sí puedo conseguir plumas con frecuencia, ¿eh? Ah, mira, lo que necesito para un desafío. A ver.
Me van a dar por culo, ¿verdad? Mientras me tomo las pociones de escudo. Pues nada, no podré registrar esta entre las minutos, ya la registra este güey. Vaya. Solo lo hago por joder, no porque quiera matarlo. Mira, ya viene alguien más. A por un drop más. Uy, venga, regístralo. Pasando. Perdón por el movimiento brusco. Ahora se cuenta porque me he agachado. Ahí está. También tenía que hacer daño cuerpo a cuerpo.
En este caso sería pico. Contratar a un personaje y viajar 1000 metros, 1 kilómetro, es decir, con ese personaje. Tengo mucho trabajo. Coño. Pensé que era una persona, no es coña. Da gracias a que no me has dado daño. Han intentado robarme la kill y poco más. Ahora tengo al señor Roca, no es el Battle, es una persona. James, ¿cómo se llame? Pues oye, mira, más oportunidad. Que hay un pedazo de 10 segundos. Ah, pues hoy está bien. He podido hacer el daño cuerpo a cuerpo, es decir, con el pico. F. ¡Uy! Casi me dan. Si es que es un rival intentando matarme. Y me roban la kill, pero bueno. He podido hacer mi trabajo. Solo falta esto. Y ahora voy a empezar a hacer kills. La kill. No, no, no es nada nuevo. Demasiadas fundaciones. LOL, demasiado bucaque hace una persona, ¿eh?
He robado la kill, soy la grande kill. Aunque bueno, ellos también me roban a mí, así que estamos en paz. F. Todo esto puedo dar por terminado el vídeo, pero antes tengo que mirar las recompensas que tengo y las que voy a necesitar hacer, completarlas para poder tener más cosas. Desbloquear la fundación. Con la solidez de una roca. Supera la prueba de ingreso de la fundación y desbloquear su traje. Estilos alternativos y más objetos del conjunto de 7. Esta de rock. Pues me queda un nivel para llegar al nivel 200 y tener a Spider-Man dorado. Qué pena que no haya podido tener a El Visitante, que ese estaba en la temporada 4 del capítulo 1. Porque claro, yo empecé en esa temporada sin el paso de batalla. Estaba a nada de conseguir el Valle de Justicia Naranja. Al final no llegué a conseguirlo. Después tengo, o sea, después he podido tener al científico, que está justo aquí. Introducción en la temporada X. Pues eso es todo, gente. Adiós.